Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al grandioso St. James's Park. Soy Fernando Paloma, me acompaña, como siempre, Mario Alberto Kempeccioni en la cabina. Fútbol inglés y del bueno, hay partido hoy en la Premier League. Newcastle United estará cruzándose contra el Southampton. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Juega el equipo que menos goles ha convertido y sumado a esto el hecho de ser visitante, jornada complicada. No podemos negar que oportunidades de gol tiene, pero yo no sé lo que le está pasando a este equipo que no hace goles. Así es como va a saltar a la cancha el equipo de Newcastle. En la defensa de la portería, Pope. Alan Saint-Maximin saldrá como extremo con Murphy. Y hoy, un solo punta, ese será Wilson. Este es el equipo que para sobre el terreno de juego el Southampton. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Arranca el partido. Sigue con la pelota. Callum Wilson. Avanza en carrera con la pelota controlada. Cameldip. Se viene. Comenzó bien todo esto. Emocionante apertura del partido. 1-0. La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Trippier. Joelinton. Son Máximo. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. ¡Lundstorff! La pelota sigue con vida, gran atajada. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Sean Longstaff. Qué amor que sienten por la camiseta, a pesar de la derrota. Ha protegido bien a su equipo ahí. Camaldén. Ward-Prowse. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Mantiene la pelota y se acerca. Buscando el empate. Guarda que voy a gritar. Brillante el arquero.
La juega ahí cerca. Callum Wilson. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Eso el árbitro cree que fuera de juego. El local está abajo en el marcador, queda un tiempo, nada está dicho todavía. Un equipo tan aguerrido, un equipo que nunca baja los brazos. Te quedan 45 minutos, un amor propio que no lo viste en otros equipos. Puedes dar vuelta este partido y mucho más también. Frenando ahí el ataque rival. C.O. Walcott. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Se mueve el balón en la segunda parte del partido. Newcastle United que quiere recuperarse tratando primero de conseguir el gol del empate. Callum Wilson. Ahí está Son Maximón. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Cuidado que la puede llegar a perder. Van al ataque con potencial, atentos. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Joelinton. Son Máximo. La tribuna que le pide que le pegue. ¡Se viene el gol! Acaba de evitar el gol. Ahí tiene a uno al lado. Y está para el empate. Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado. Work Crowd. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Rápida transición al ataque. Camaldén. Camaldén. Ahí está. Podríamos decir, ¡qué momento de este jugador inspirado! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador está 2-0. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí les quedó la bocha. Ojo que trae compañía. Son Máximo.
interviene bien ahí para cortar. Otra vez se equivocaron. Y ahí va avanzando nomás. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Joelinton. Señoras y señores, el conjunto visitante se queda hoy con la victoria. Impresionante actuación, un equipo fenomenal hoy. Hay que tener en cuenta, Fernando, que este equipo no hace muchos goles, pero hoy han marcado una diferencia importante. Y por eso se llevan la victoria para